El 21 de noviembre de 2014, en Ocaña, norte de Santander, con la presencia del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, se firmó el acta de inicio para la construcción de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Bueno, es un proyecto de gran envergadura y es un proyecto que lo estamos esperando desde hace muchos años. Hoy, en la etapa preconstructiva, se realizan socializaciones con las comunidades, los líderes comunales y gremiales y con las autoridades para conocer de primera mano sus opiniones frente a esta importante obra. La idea es que la comunidad tenga muy claro en qué consiste el proyecto, cuáles son sus características técnicas, sociales, ambientales. Finalmente, haciendo exposición general de lo que es el proyecto, ventajas, beneficios, la estructuración predial, la estructuración ambiental. En total fueron 11 reuniones las que se desarrollaron en esta primera fase de socializaciones en las cabeceras municipales y en las zonas rurales aledañas al proyecto vial. Parece interesante la socialización porque ya la comunidad se le está aclarando cierta duda que tenía y aparte de eso el desarrollo que se viene para nuestro municipio. La disposición de la organización comunal del municipio de Aguachica es articular lo más unidamente posible a la empresa y por supuesto pues sacar adelante este excelente proyecto. Posteriormente se diligenciarán las licencias ambientales, la adquisición de predios y demás permisos para iniciar la rehabilitación y construcción de esta vía. Tenemos muchas expectativas frente a este proyecto, como es el tema de la generación de empleo. Todos los gamarrenses estamos a la expectativa, ya que son muy pocas las fuentes de empleo con las que contamos en el municipio. Entonces, estamos esperando que llegue este gran proyecto. Nos dieron a conocer muchos aspectos que nos desconocíamos del proyecto que se tiene de la intervención de las vías. Empleo. Seguridad vial. Menos tiempo de recorrido. Fortalecimiento de la relación comercial con Venezuela y la integración de la región del Catatumbo son algunos de los beneficios de este proyecto vial.